David Marjaliza, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué ha decidido usted contar la verdad? Bueno, pues por coherencia personal, por mi forma de ser. Yo creo que cuando uno se confunde, pues pide disculpas, asume las consecuencias y rectifica. ¿Le han amenazado por ello? ¿Le están amenazando? ¿Le han recomendado silencio? No, nadie me ha amenazado. Hasta la fecha nadie. ¿Y alguien le ha dicho, si callas, puedes recibir alguna compensación económica? No, nadie. ¿Nadie en estos últimos días? No, nadie. Señor Marjaliza, sí. Se lo tengo que preguntar claramente. Cuando a usted le pedían comisiones, le decían, ¿es para el partido? ¿Es para financiar al Partido Popular? Claro, yo el otro día leía a Esperanza Aguirre. Dice, ningún empresario puede decir que yo le he pedido un euro. Pero a lo mejor no es ella, sino su gente de confianza, gente como Granados. Yo le digo, a usted, cuando le pedían comisiones, ¿se las pedían para el partido o para ellos? Antonio, eso está dentro del secreto todavía del sumario de mi declaración que no se ha levantado. Entonces, por respeto a la Fiscalía, por respeto al juez y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entiende que no puedo contestarlo en estos momentos. Más adelante, seguramente sí. No puede usted pronunciarse en estos momentos. Es decir, si yo le preguntase, Francisco Granados, cuando recibía las comisiones, ¿las recibía bajo la excusa de que eran para financiar las campañas electorales o sabiendo que se las iba a quedar él? No me lo va a contestar. Está en mi declaración ante el juez y en breve supongo que levantarán el secreto y se verá toda mi declaración. Hay una parte del sumario, señor Marjaliza, que se ha levantado ya, del secreto sumario de la Púnica, pero dicen que su declaración, el que usted haya contado la verdad, ha sido determinante. De eso no se conoce todavía nada. ¿Va a haber grandes sorpresas? Yo no sé si va a haber grandes sorpresas. Lo que sí le puedo decir es que hay cosas que yo he declarado que no han salido y lo más importante es que hay muchas cosas que dicen que yo he dicho y no es verdad, no las he dicho. Y eso está perjudicando a mucha gente. Usted dice que hay cosas que se han dicho que no son verdad y le digo, ¿y hay cosas que todavía no se saben que son verdad que nos van a sorprender? Sí, hay cosas que yo he declarado que no son públicas todavía, eso sí es verdad. ¿Y que van a afectar a diferentes partidos políticos y a políticos en activo? Sí, seguramente, sí. A distintos partidos políticos seguro que sí. ¿A usted Granados nunca le dijo, el dinero es para el partido, me lo ha pedido Esperanza? Eso está dentro del secreto, Antonio. Aunque me lo preguntes de maneras distintas, perdóname que no te pueda contestar. Creo que en breve se va a levantar el secreto y espero que lo hagan cuanto antes, porque yo estoy deseando que se levante el secreto, porque se están diciendo muchas cosas durante muchos medios de comunicación. Yo entiendo que al final la prensa tiene mucha prisa por saber las cosas, por investigar, pero esta es una investigación difícil, es una investigación lenta y hay que entender que hay que dejar trabajar a la Fiscalía, al juez y a todo el mundo. Entonces hay que esperar un poquito. Bueno, respetamos lógicamente que usted no quiera desvelar el secreto del sumario, lógicamente. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está? Bueno, antes que nada, una cosa que siempre he tenido curiosidad de preguntarle. A usted un día le llama Granados y le dice que nos están siguiendo, que nos están investigando, que nos están grabando las conversaciones. Granados, que tenía información de toda esa investigación. ¿Usted cómo se queda? Pues yo me quedo en blanco porque me dice algo de la UCO. Yo no conocía a la UCO, no conocía cuál era ese cuerpo y bueno, y me dijo, míralo en Internet, y lo miré en Internet, que era la UCO. No sabía exactamente qué lo que era. Y pues te quedas frío, lógicamente. ¿Qué piensa hacer usted ahora? Usted, es verdad que usted ha decidido ahora contar la verdad, contarla a la justicia, pero ¿y ahora qué piensa hacer? ¿Cómo piensa rehacer su vida? Pues intento normalizar mi vida. Siempre he sido una persona emprendedora y lo voy a seguir siendo. Voy a intentar empezar de cero y empezar a, lo primero, asumiendo las consecuencias, como he dicho anteriormente, tanto jurídicas como económicas, y luego pues intentar sacar la vida adelante. La vida continúa, la vida sigue y hay que intentar hacer otros nuevos retos, otras empresas, otra forma de trabajar, pues salir adelante. Pero después de lo que ha pasado usted y haber estado en la cárcel, ¿cree que lo va a lograr? Seguro que sí. ¿Por qué está tan seguro? Porque creo mucho en mi fuerza, en mi saber hacer y porque yo he sido todavía empresario. Yo ya se verá cuando se levante el secreto sumario muchas cosas que se han dicho que no son ciertas y yo me he dedicado mi vida empresarial. Llevo 30 años siendo empresario, con 18 años, 18, 19 años empecé siendo empresario
Y esto que se está diciendo, pues se atribuye, pues a, no sé, no creo que más un 3, un 4, un 5% de mi actividad empresarial. Señor Margaliza, solo una cosa más. ¿Se podía trabajar en la Comunidad de Madrid sin pagar comisiones? Depende para qué. En el sector nuestro de la vivienda protegida, ya lo he declarado y en breve saldrá. Y verán ustedes la contundencia con la que lo digo y lo cuento. David Margaliza, gracias por atendernos en un día como hoy. Gracias a vosotros.